Julián Álvarez impulsó la carrera de Cristian Nodal, bien sabemos que Cristian Nodal es uno de los más grandes exponentes del regional mexicano a nivel nacional e internacional. Y es que Cristian Nodal ha sacado diferentes rolas de amor, de desamor, para pasar un rato de fiesta. La verdad es que nos gusta mucho su estilo y es que tiene una voz única. Pero, ¿cuál fue su comienzo? ¿Cómo es que salió este caballero a la luz? ¿Cuál fue la canción que lo sacó del éxito al éxito total? Pues bueno, les platico un poquito. Y es que surgieron algunas dudas. Decían que Julián Álvarez había sido el padrino de Cristian Nodal y que por eso Cristian Nodal había llegado tan lejos. ¿Sí fue cierto esto? Resulta y resalta, el chismecito como tal es que Julián Álvarez, sabemos que es el rey de la taquilla y siempre en todos sus conciertos ha sido sold out, le va muy bien, llenos totales. Y bueno, en una ocasión él decidió escuchar una canción llamada Adiós Amor, ¿sí? De Cristian Nodal. Le encantó y en ese concierto decidió invitarlo. Siendo así, pues el parteaguas de la carrera de Cristian Nodal. Después de esto ya nada volvió a ser igual. Se dice que gracias a ese pequeño impulso que le dio Julián Álvarez a Cristian Nodal, que decidió pues que se subiera a su escenario, que cantara para su público, pues desde ahí despegó el muchacho tremendamente. Pero ¿qué pasa con Adiós Amor? ¿Esta canción fue escrita para él? No. Resulta que esta canción salió en el 2007, ¿vale? Pero fue hecha balada. Era una balada muy romántica y así. Y pues no pegó. No fue el éxito que se creía que sería. Nadie escuchó esta canción. Llega el 2016. Cristian Nodal la toma, la hace suya, le pone un estilo mariacheño, como él lo dice. Una combinación de mariachi con norteño muy bonita. Y pues vaya, sabemos que fue un éxito rotundo. Y esta canción lo llevó a la cima. Déjenme les platico que él pues prácticamente invirtió sus ahorros en la grabación de esta canción. Es bien curioso y estos datos están bastante interesantes porque para empezar la cámara con la que grabaron el videoclip para Adiós Amor era prestada. La modelo que salió en este videoclip no cobró ni un solo peso, o sea, ella dijo, está bien, te echo la mano, yo lo voy a hacer gratis, pero porque sé que te va a ir bastante bien. El productor que estuvo en esta canción tampoco cobró ni un solo peso de honorarios y todo fue por echarle la mano a Cristian Nodal, pero todos los demás gastos que se llevó esta producción, esta canción para que saliera al aire, pues sí, fueron de la bolsa de Cristian Nodal y de sus familiares, de sus allegados. Así que yo creo que muy bien invertido. Aplausitos para los dos, para Julián Álvarez y Cristian Nodal, que sabemos que, híjole, son de los más grandes exponentes del regional mexicano. Los queremos un montón y queremos que sigan triunfando en la música, que sigan haciendo lo que tanto les gusta y lo que tanto hacen muy, muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios y sigan aquí nomás en La Mejor.